¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Hoy nos encontramos en la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica, en el cantón de Turrialba, de la provincia de Cartago, invitados por la sede para desarrollar cuatro programas durante este mes de Conciencia. Nos acompaña el día de hoy el máster ingeniero agrónomo Saúl Brenes Gamboa, profesor e investigador de la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica, donde nos encontramos. Saúl, bienvenido a Conciencia. Gracias, gracias por Bienvenido a invitarme. nosotros, más bien, porque hemos sido invitados por ustedes. Bueno, esta es su casa, la sede del Atlántico y de las demás personas Muchísimas con las que gracias, se va a Saúl. Vamos acompañar. a ver una información de interés con respecto a la sede del Atlántico. Ya regresamos. La sede regional del Atlántico fue creada por acuerdo del Consejo Universitario en 1973, considerándola, a partir de entonces, Centro Universitario Regional. Las gestiones iniciales fueron desarrolladas por el Círculo Turrialbeño de Aficionados a la Filosofía, el Círculo de Escritores y Poetas y un grupo de padres y estudiantes de los liceos locales, quienes en conjunto con la municipalidad formaron la Comisión Proescuela de Estudios Generales. Esta comisión elevó la solicitud al Consejo Universitario y es a partir del segundo semestre de 1971 que se ofrecen los estudios generales en esta sede, con la presencia de 125 estudiantes matriculados en el cantón de Turrialba. La iniciativa de la comunidad, en el inicio de la década de los 70, coincide con la política de regionalización de la Universidad de Costa Rica, que desde 1968 pretendía democratizar la educación superior y contribuir así con el desarrollo regional. Posteriormente, en octubre de 1973, la Asamblea Legislativa promulgó la Ley 5348, que decretó la donación de la finca La Ulera. Esto facilitó la expansión del Centro Universitario Regional de Turrialba, que para esa fecha contaba ya con 230 estudiantes. En la década de los 80, la sede del Atlántico en Turrialba estrena nuevas edificaciones, con un área de más de 4.000 metros cuadrados de construcción, lo que permitió ampliar la oferta de carreras. En la década de los 90, se crean los recintos de Guápiles y de Paraíso, y en la actualidad se imparten 15 carreras entre los tres recintos que conforman la sede. Continuamos con Conciencia. Estamos hablando con el máster ingeniero agrónomo Saúl Brenes y vamos a hablar de parámetros de producción de tres cultivares de banano resistentes al mal de Panamá. Antes de descomponer en diferentes elementos el proyecto de ustedes, Saúl, hablemos del banano, en términos generales. Hablemos de las musáceas. Las musáceas es esta familia, ¿verdad? Todo tiende a clasificarse. Las musáceas reúnen lo que son plátanos, bananos, el famoso cuadrado que está en vías de extinción, digo yo. ¿Qué más tenemos ahí? Guineo El negro. guineo, ¿verdad? ¿Cuál es la situación de las musáceas en nuestro país? En primera instancia, no son originarias de América, son originarias del sudeste asiático y cuando se dio la expansión a la producción en el trópico de banano hacia Estados Unidos, principalmente ya por 1900, 1920, inclusive en Turrialba, las compañías empezaron a traer un montón de materiales distintos. Lo que usted mencionaba, falta el banano rojo, el red macaú, que están diseminados por muchos sitios. Hay un banano verde, el green macaú, las pelipitas, que es un tipo de guinea cuadrada más pequeña, el dátil, el lady finger, y una cantidad grande. Para hacer una pequeña referencia, en Turrialba empezamos una pequeña colección hace unos años con 11 materiales. Y hoy llevamos más de 50 tipos diferentes No puede ser. colectados localmente De musáceas, de la sí, familia, de entre musáceas. bananos y plátanos y guineas, como unos 54, que son todos de la cuenca media del río Reventazón. Ni siquiera hay otros sitios de Turrialba. Aquí hubo banano y por esa situación de esa enfermedad del mal de Panamá, la compañía desistió por una cuestión de mercado, abandonó los sitios, pero quedó una gran cantidad de material genético distribuido y con su riqueza, que si bien es cierto no es originario de Costa Rica, pues entra a la palestra de gran cantidad Vamos de a ver, estamos productos que hablando de tenemos. aproximadamente 50 variedades. ¿Ha habido mejoramiento genético? ¿Ha habido? No, No, el todo, mejoramiento todo. genético que ha habido es algo natural, que es selección por parte de los
de los productores. Algunas plantas son muy resistentes a enfermedades, se han quedado, se han ido seleccionando, otras por la vulnerabilidad se han, por decirlo así, perdido. La universidad se ha dado la tarea de recoger esos materiales, clasificarlos, reproducirlos también, porque para aspectos de seguridad o soberanía agroalimentaria son muy importantes. Y todavía las mamás recientes, como anécdota, sabían que, por ejemplo, el guineo negro, lo único que tenía más hierro que el guineo negro, mencionaban algunas personas, era la línea al tren. Entonces son muy ricos. Y también se ha perdido la diversidad en la parte alimenticia. Así conocemos todos los patacones, un montón de recetas que se pueden hacer, por ejemplo, siguiendo con el guineo negro, el conflex de pobre. Yo me crié con eso, se sancochaba el guineo negro con sal nada más y luego en la noche comíamos con leche caliente. Y era una bebida sumamente nutritiva, sencilla, blanda para el estómago y no eran frituras o no venía acompañada de grasas. Claro. Entonces podía ser una alimentación muy sana y sencilla. Claro, solo de bananos, ¿cuántas variedades diferentes tenemos en el país de banano? Hablemos de exportación. De exportación está el Williams, que son esa fruta grande, un racimo de hasta 35 kilos. Luego está otro material que se llama gran enano, que es una fruta similar, un poquito más susceptible a una enfermedad que se llama la cigatoca. Y otros tres o cuatro materiales de exportación. Para mercado nacional dominan los gustos y preferencias del consumidor dos, que es el Gros Michel, que es el banano criollo legítimo. Para, digamos, las compañías compradoras de fruta, el banano de cafetal. De esos dos, de ese Gros Michel, hay una mutación que es de porte bajo, un tallo muy robusto y una fruta muy bonita de 13, 15 manos, que son con algunos trabajos que hemos publicado acá en la sede, y el sabor sumamente agradable hacia el consumidor por la cantidad de azúcar, o el nivel, en una escala que se llama de grados Briggs, llega a alcanzar hasta 23, mientras un banano de exportación, como va para un destino que puede durar una semana o hasta 15 días, se cosecha, por decirlo así, muy cele, o un grado de maduración muy bajo. Entonces comemos ese saborcito a mancha. Estos bananos, como maduran en forma natural o sazonan en la planta, sí comemos un nivel de azúcar más alto, por eso es que es tan agradable hacia el consumidor. Entonces ahí tenemos una pequeña diferencia entre el banano que hay en cadenas de supermercados, que es el de la industria, el que no se exportó, versus este banano que se produce a nivel nacional, donde no son las bananeras, que es el Gros Michel. Claro. Hay muchísimas cosas de qué hablar y me interesa, para el siguiente segmento, porque tenemos que hacer una pausa, Saúl, que hablemos del mercado nacional e internacional. Y todo lo que hacemos con las musáceas en términos generales, que ya dijimos que el musáceas se comprende plátano, cuadrado, banano, guineo, todo eso que hemos estado mencionando. Pero lo dejamos para el siguiente segmento. Ya regresamos. Gracias por continuar con Conciencia. Estamos hablando con el máster Saúl Brenes sobre banano, tres cultivares de banano y el mal de Panamá, el cual no hemos hablado todavía, Saúl, vamos a dejarlo para despuesito. Antes de entrar propiamente al proyecto de investigación, coméntenos de la situación nacional e internacional del mercado del banano particularmente. Ok, en Costa Rica hay alrededor de unas 43 mil hectáreas de las plantaciones bananeras ubicadas en el Caribe de Costa Rica y una en el Pacífico Sur. De ese banano, que representa una buena cantidad de millones de dólares de lo que se exporta, el producto que no reunía la primera calidad, tal vez por algún pequeño daño cosmético o un grado de maduración un poco alto, más bajo, ese mercado es el que entra mayormente a consumo nacional, principalmente a cadenas de supermercados. Luego, una gran parte de ese banano se utiliza en la industria para procesar alimentos para niños como vehículo, luego le dan los diferentes... El famoso puré de banano. El puré de banano, correcto, le dan los diferentes sabores. Entonces ya suena, se divide en esas dos partes, exportación, las variedades que están en las bananeras para exportación de fruta fresca,
como postre, ¿no? Luego para industria, luego para mercado nacional, hacia cadenas de supermercados. Luego existe otra parte importante de esas variedades de lo que le mencioné, el Gros Michel y el Coco, una variedad de selección local de porte bajo, muy rica por cierto, que es lo que va hacia las pulperías, hacia tramos, feria que va agricultor. Al Senado, Feria del Agricultor, también las cadenas de supermercados le han hecho un espacio a ese banano criollo que es, y lo repito, es el que le gusta a las, es que nos gusta a los costarricenses ese banano dulce. Por supuesto que no hay una cantidad suficiente para suplir la demanda nacional, entonces de ahí que se cubre con el banano de exportación, más o menos esa es la situación. También se produce, hay una producción en la zona indígena, por ejemplo en la Cabécara, aquí en Granoviore, Turrialba y los sitios aledaños ahí, que es un banano de una variedad que se le conoce como Congo, de un subgrupo Cavendish. Ese Congo tiene características muy resistentes en ausencia de agroquímicos, en ausencia de, a veces si se quiere, de manejo, pero lo industrializan dos compañías para venderlo como puré orgánico, se exporta a Alemania principalmente. Y dichosamente Costa Rica goza de mucho prestigio, porque lo que vende orgánico o orgánico, lo que vende convencional, en cuanto al precio, ¿se ha mantenido, ha caído? ¿Cómo está esa situación? El precio internacional no es el problema en Costa Rica, son los altos costos de producción. Mientras que otros países, para no mencionar nombres, al rato un productor gana $2 al día, alrededor de $2,000, en Costa Rica una compañía bananera, el trabajador gana unos $20 al día, una diferencia bastante abismal. Entonces, competimos por calidad. Y Costa Rica tiene uno de los rendimientos más altos del mundo en cuanto a producción por unidad de área. Un dato de uno o dos años atrás anda como en 44 toneladas de fruta por hectárea. Ahí es donde competimos a los precios internacionales, por calidad y por rendimiento. Y vamos a ver, competidores, Ecuador, Colombia, todo eso es la mano de obra más barata que la nacional. Mano de obra, cargas sociales, vivienda, ropa, uniformes, todos los servicios que le da las compañías a los costarricenses son ejemplares hacia lo que otros países ofrecen. Excelente. Eso sí. Bueno, ahora sí, hablemos del objetivo del proyecto de ustedes, determinar características de producción, calidad de frutos y duración del ciclo reproductivo en tres cultivares diferentes de bananos resistentes al mal de Panamá. Y debo comenzar insistiendo, ¿qué es esto del mal de Panamá? El mal de Panamá es un hongo que una de las vías principales que entra por la planta es por el sistema radical, afecta todas las partes externas de las hojas que son las yaguas. Una vez que entra por el sistema radical empieza a subir y empieza a producir un amarillamiento de las hojas. Con ese amarillamiento la planta se deteriora completamente y ni siquiera llega a producir fruto. ¿Cuál es la importancia del mal de Panamá? Bueno, mucha. Uno, que no hay una medida de control químico eficaz para controlar esa enfermedad. Dos, causa y efecto. Al aumentar la demanda del mercado nacional del banano Gros Michel, que es el que más nos gusta, consecuentemente la enfermedad se propagó y se ha ido propagando. Entonces, algún productor cree que su semilla, la planta se volcó y el productor cree que su semilla estaba sana y lo que se encuentra es un hijo que lo ve sano, lo usa para propagarlo y lo que está haciendo es diseminando la enfermedad que no tiene cura hacia otras áreas de la finca o bien hacia otras fincas y el patógeno queda en el suelo por 20, 40 o más años. No se puede controlar, por decirlo así. Con el incremento del Gros Michel es donde la universidad empieza a preocuparse por dos frentes. Una, investigar sobre mal de Panamá, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, con una colega que está formando una red de investigadores y que nos ha llevado a otros países a hermanar nuestras investigaciones que trabajamos. Y luego, el otro cara de la moneda con el mal de Panamá es a variedades de banano diferentes, que sí las tenemos. Diferentes y resistentes, perdón. Ahí. ¿Afecta cualquier tipo de banano el mal de Panamá o particularmente una variedad? Ok, informativo. Son cuatro razas
de ese hongo, de Fusarium oxysporum, de la forma especial cubensa. De esas cuatro razas, la raza 1 afecta al banano Gros Michel, que es el que como el banano de cafetal, ¿no? No afecta a los bananos Cavendish, que son los que están en las bananeras, pero hay una raza 3 que afecta a ciertas plantas y ciertas plantas silvestres, pero hay una raza 4 que ya está en Asia. Esa raza 4 afecta a todas las variedades de bananos y plátanos comestibles. A nivel mundial es una de las enfermedades más importantes que tenemos y sería una situación difícil si esta enfermedad ya se viniera o viene a los países tropicales donde no tenemos la enfermedad actualmente en este país. Entonces, la investigación en lo que tenemos también nos lleva hacia prevención, hacia los materiales que ahorita están en las bananeras, pero serían susceptibles a esa raza 4 de ese hongo. Correcto. En el siguiente segmento, que tenemos que hacer una pausa, le voy a preguntar que si hay algunas medidas de control que están tomando nuestros gobiernos para disminuir la posibilidad o idealmente evitar la posibilidad de que nos lleguen esas tipos de razas a nuestro país. Ya regresamos. Continuamos con Conciencia, estamos hablando con el ingeniero agrónomo Saúl Brenes sobre variedades de banano resistentes al mal de Panamá. Dejamos planteada la pregunta en el segmento anterior, Saúl. ¿Estamos tomando medidas de control para prevenir el ingreso de este hongo asiático? Sí, claro, tanto a nivel nacional como internacional. Divulgación de la importancia de la enfermedad, eso es en los congresos. Se toca normalmente con las autoridades fitosanitarias del Estado a nivel de Costa Rica también, con Corbuana, que tiene un papel preponderante en esto, y la Universidad de Costa Rica también, que participa creando conciencia de esa enfermedad. Medidas de control tan sencillas como los investigadores que andan en países que tienen ese problema deben dejar sus zapatos botados, porque al hongo ser un hongo del suelo, y si traen residuos de tierra o rastrojos en sus zapatos y luego vienen de una finca infestada a la finca donde laboran habitualmente, ya van a tener un problema potencial. Luego la propagación, tanto la propagación como este tipo que es con cuando se siembran los hijos, como una semilla que se corta acá, si esta semilla no viene bien lavada, viene con tierra y por ahí puede traer el hongo. Luego, a nivel de investigadores, aspectos como el investigador conozca que si él trae semilla en una maleta o bien una propagación por cultivo de tejidos. Lo cual es totalmente ilegal. Es ilegal, pero lo hace. Pero gente inescrupulosa lo hace. Sabemos que lo hacen. Algún materialito por ahí que se viene. Y principalmente, es muy amplia la medida de control, pero por ejemplo una finca que está infestada, si el productor tiene unos lotes sanos y unos lotes limpios, los trabajadores cuando van a cosechar deben entrar primero a los lotes limpios y dejar el lote sano, el lote enfermo de último. Claro. Así no lo van a hacer. Si llega un trabajador, por ejemplo, que cruzan de una finca a otra y va a pasar andan haciendo otra labor, la herramienta que utilizan no tiene que desinfectarla de cuando viene el lote del lote enfermo al lote sano, o bien más bien que no entre a ese lote. Correcto. Hablemos de resultados, Saúl, que se nos va el tiempo. ¿Qué resultados han obtenido ustedes de este proyecto? Aquí es donde está complicada la cosa. Vean esta fruta que está acá. Tiene alrededor de unos 20 dedos, un dedo que puede andar alrededor de los 23 o 20 centímetros. Es un banano blanco, un poco consistencia, un poco suave. Es resistente al mal de Panamá, pero no le gusta al productor. Este dedo que está acá, o esta manita que está acá, tiene como unos 12 dedos. Es una forma que el comerciante, aunque este es el FIA 17, el sabor es agradable. Es un poquito a una tendencia ahí, a un poquito almidón. El productor, cuando ya va al punto de venta, eso no es banano legítimo. Ya la ama de casa o la persona que vaya a comprar, el señor, la señora o el hijo, va a saber que ese no es. Entonces, tenemos materiales, es resistente. Este es el FIA 25, el FIA 17, un material pequeñito, bastante agradable la planta, el Yangambí. Parece un poquito al sabor del dátil, es resistente, pero igual el consumidor no es lo que busca.
Entonces, actualmente, aunque es el último recurso como control, medidas químicas no tenemos, pero la universidad continúa evaluando estos materiales y salen cosas muy bonitas. Esto de Costa Rica, hay otros materiales de otros países que en otro momento hablaremos. FIA 25, un banano que tal vez no es el más gustado hacia la parte organoléptica del cliente, pero sí es rico. Y como vemos una población tan diversa, este sí se parece más al Gros Michel, con una característica que vale la pena la publicidad, como banano sancochado, es sabroso. Un nicho de mercado que no lo teníamos. Muchas amas de casa no les gusta, le llevo una mano de banano verde y más bien hasta que, uy, ¿qué voy a hacer con eso? No lo voy a pelar. Y al rato como comercial, lo sancochan con todo y cáscara, y luego para pelarlo es sumamente fácil. Sirve para el desayuno, comer con huevo, sirve para la noche para comerlo con leche caliente o sirve para el día para acompañar la comida resistente al mal de Panamá. Entonces la universidad sí está tratando de insertar en el mercado materiales distintos, no son iguales, pero que tienen algunas características. Otra enfermedad importante, para robarle un tiempito, cigatoca. Son estas manchas, estas coloraciones oscuras que se dan en la hoja, empieza a declinar la hoja y a veces la planta cuando llega a cosechar la fruta tiene apenas dos o tres hojas buenas. Estos materiales resistentes, como por ejemplo el FIA 25, ven una hoja, la hoja está totalmente sana, tiene algún carácter de resistencia. Para sistemas orgánicos, para sistemas de pocos insumos, para sistemas que el productor no tiene muchos recursos para trabajarlo, estos pueden ayudar a mitigar un poco la demanda de un paquete tecnológico tan intensivo como es un producto como el de las bananeras que es para exportación y podrían ayudarnos bastante. Interesante, Saúl. No se conoce el factor genético que hace resistentes a estas especies o a estas variedades y no el criollo? El problema, aunque se conozca, es que el banano es una mutación natural, los bananos comestibles que no tienen semilla. Al no tener semilla no se puede hacer mejoramiento genético. Si hay algunas formas moleculares y por fusión de protoplastos y otras que se ha hecho investigación, algunas que sí tienen polen viable, para no entrar muy en el detalle, pero como nosotros comemos ese fruto que no tiene semillas, estamos un poco limitados para hacer ese mejoramiento genético. ¿Cómo combatimos entonces el mal de Panamá? Y antes de eso, ¿qué tan frecuente es? ¿Es un problema extremadamente serio? Ok, es un problema a nivel de país, que serio, a nivel del material Gros Michel, que podría en algunas zonas como Turrialba afectar considerablemente la producción. Va a tener que sembrar otra cosa, mientras que otros sitios que no tienen la enfermedad puede que sea un plus para otros sitios donde no esté la enfermedad. Una de las formas más comunes a nivel de productor, sembrar semilla sana. A veces la planta enferma, la planta adulta enferma se cae. Alrededor de la planta enferma levantan unos 5 o 6 hijos y cuando tienen unos 6 meses lo ven sanos. El agricultor se engaña, usa esa semilla para propagar o la vende. Pero le mencionamos o le llamamos son hijos asintomáticos. Posiblemente ya por el punto de inserción que tienen con la planta, con su planta madre en este punto acá, ya está contaminado, pero no se ve en la parte aérea. Y cuando el agricultor se lleva a sembrar esa semilla y no la revisó bien o no venía en un lote limpio, está propagando la enfermedad. Una de las medidas más importantes para mitigar el efecto del mal de Panamá es utilizar solo semilla sana o de plantas sanas, de plantas élite. No propagar internamente en la finca. Sí se puede bajo esas características. Con mucho control. Correcto. Muchísimas gracias, Saúl, por compartir todo este conocimiento con nosotros aquí en Conciencia. Y no descarto que lo visitemos en alguna oportunidad en el campo para ver todas esas experiencias de ustedes. Estamos para servirle, con mucho gusto. Muy amable. Gracias a todos y todas ustedes. Me permito invitarlos e invitarlas a que continúen con la programación de Canal UCR.